El deporte es algo muy importante, no solo en mi vida, sino en la vida de todos los trabajadores. Esta posibilidad que tenemos acá, que nos da el sindicato, que nos da Facundo, de volver a revivir momentos que uno por ahí tiene en su niñez. Y no, yo tengo 33 años, soy un laburante y a esta edad por ahí se hace difícil hacer deporte por los tiempos que uno tiene, por la vida en familia y esas cosas. Y revivir todo esto, que parece que tuviésemos 15 años, para nosotros es emocionante. Me ha resuelto la vida, en la palabra. Me ha dado las armas necesarias para poder tener trabajo, para poder ser una persona, para poder saber lo que es la educación, el respeto. En fin, un montón de cosas más que bueno, que encajan en un solo motivo, ¿no? Este es el tercer año que competimos y la verdad que la experiencia es muy linda, porque es una experiencia que nos une mucho a todas. Una unión bárbara se formó gracias al sindicato, ¿no? Que nos da la oportunidad de formar esto, lo que es hoy en día jugar un torneo, conocer compañeros de todo el interior, de todo el país, y tener la posibilidad de jugar acá es innombrable, no tiene precio. De una cabina de peaje a saltar a la cancha, a vivir esto como ustedes vieron, con una emoción que nada, se vive como el fútbol de primera. Tenemos buen equipo y tenemos buenas compañeras, un buen grupo que se copa para poder entrenar, para poder venir a afrontar estos torneos. Y la verdad que SUTPA esto está muy bueno, porque nosotras entendemos que nos hace muy bien para lo que es lo cotidiano también del laburo, ¿no? Porque tomamos como... A ver, estás todo el día laburando y es como estar con tu familia prácticamente. Así que entrenar y de ir, salir juntas y compartir momentos está bueno. Y lo bueno, por ejemplo, en mi sector, yo estoy con otro grupo y las chicas están del otro lado en las cabinas y nos juntamos y nos conocimos más en estos viajes. Compartimos opiniones, conversaciones, cosas en común. Salimos a pasear, nos reímos, contamos anécdotas. Y eso hizo que nos unamos más y que hagamos una etapa diferente, algo diferente a lo que estamos acostumbrados todos los días a hacer. Así que es bueno para el alma, para el corazón, es muy bueno. Yo creo que esta oportunidad que nos da el gremio en otro trabajo no existe. Acá se fomenta mucho el deporte y la amistad, o sea, a partir del deporte une a las personas, ya sea para competir o para pasar un buen rato, para conocerse. La verdad que es genial, porque es una experiencia re linda para todos. Eso ayuda a que mucha gente del interior pueda venir para acá, se puedan integrar y conocer compañeros que tienen otra clase de historias, de vida. Y no sé, está buenísimo. Bueno, empezamos a entrenar hace 2 meses. Tuvimos un entrenador nuevo. Nos costó un montón tiempo, todas tenemos familias. Tiempo, plata, predisposición. La verdad que haber llegado a la final es un poco el mérito de todo ese esfuerzo. Mi viejo me llevó a los 4 años a jugar al fútbol. Nunca, de todos los años, tengo 34 hoy, nunca abandoné. Creo que es un 90% de mi vida. La perseverancia, siempre en el deporte hay momentos buenos, hay momentos malos. Los momentos malos los tenés que saber sacar adelante con tu familia, con tus amigos, tus compañeros, y creo que a la larga tiene sus frutos. Estar en este estadio hoy, que nos den la oportunidad de jugar acá, para todos los compañeros que venimos, es algo impresionante, algo importante.